Bueno, viste que se fue un candidato a la diputación del Partido Nacional y llega un candidato a la diputación del Partido Colorado. Ahora es tiempo de recibir en rompecabezas a Juan Amaro Cedrés, o Juancito, como lo conocemos en Florida. Juan, un gusto tenerte como siempre. Bienvenido a rompecabezas. Muy bien, gracias Fabricio, contento porque, mira, ayer anduve en Capilla, al Monte Coral, viendo gente, como las viejas épocas, cuando encontrás a la gente con más optimismo que en las últimas elecciones, y uno se viene reconfortado y hoy largué temprano la gira por algunas actividades mediáticas y dentro de un rato me voy a 25 de mayo y hay algo que más me gusta que es ver gente, hablar con la gente, recorrer. ¿Sabés lo que estoy notando? Que me pone muy contento, bocina y dedo para arriba, sacar la conclusión, pero es como un impulso. Juan, me dicen todo lo mismo. Me dicen todo lo mismo, Juan. Bueno, Recién pero el Tano dijo eso. Tienen la sensación del acompañamiento de la gente, el acercamiento, el saludo, la sonrisa y el abrazo. Me dicen todo lo mismo. eso, no, pero cuando yo no te lo he dicho eso en otras elecciones, no me veías más apagado en otras elecciones, Te vi más apagado. sí, No, porque pero hoy yo creo que ahora lo bueno que tenés, o que te veo mucho más fuerte, mucho más iluminado, con mucho más energía, es el reconocimiento que más tarde que temprano llega de un candidato que va a la casa del pueblo, de un candidato que te valoriza, que te observa, que te abraza, que te contiene y que te dice gracias. Eso hace rato que no pasaba. Sí, me serviste del centro a la olla y yo no era un gran cabeceador, pero ahora voy a cabecear, la meto en el ángulo. Es cierto eso que vos decís. Cuando vos te sentís identificado, cuando Lógico. sentís, y te digo incluso identificado, te lo voy a hacer contradictorio, con una campaña que yo no la haría, pero que deviene fantástico, que hoy la gente está sintonizando esa forma de encarar la vida política. Y creo que ese. Eso también, porque el dedo yo no te digo que me bota, el del dedo de repente me da una señal de aliento y es, De acuerdo. pero el dedo ese de simpatía, de amistad, de vecino, eso no sabes lo bien que le hace, que vos siempre la otra vez me recriminaste, ¿te gustan los reconocimientos? Te digo que sí. Lógico, a todos nos Ah, gusta el bueno, pero vos lo reconocimiento. hiciste con una. No, lo que vos sientas no significa que es lo que yo siento al decirlo. Vos tenés otras herramientas, otra correcto. perspectiva de vida que Correcto. no es la mía. Correcto, porque sí, yo me acuerdo, ¿Lo te sentiste lo nombro, negativo eso? no, es capaz que lo agarré para mal lado, pero eso es como que vale la pena el esfuerzo, como que el tipo que no persigue riqueza, que no persigue, que lo que precisa es como Motivación. una señal de que vas por buen camino. Yo la otra, una vez terminé en otra elección, ¿viste? Viniste demasiado malo. Es porque estaba malo, porque el viento lo sentía en contra, porque yo no puedo disimular el estado de ánimo si tengo un problema, que puede ser político o no, pero a mí se me notan, transmito lo que siento, el momento que vivo. Hoy vivo un buen momento. Vivo un buen momento donde siento que aporto. Vos me decís, ¿y eso es que gana? No, no sé si gano. Yo no soy exitista, no transmito. Bueno, pero te estoy Compito, caminando contento. estoy compitiendo. Lógico, Estoy compitiendo. lo Y entiendo, pero compitiendo y está bien, a. pero yo voy más lejos de lo que está yendo vos. Sí, a Fíjate ver. que cuando hablo de reconocimiento, vos pensás que lo puedo decir en mala forma, porque incluso te lo estoy, yo no estoy, ni siquiera es un reconocimiento a vos, aunque sea un reconocimiento a vos. Es un reconocimiento a la lista 22, a la mejor historia del Partido Colorado, y es un reconocimiento a tu padre. Y eso te hace bien a Te la vos. voy a devolver a vos. El otro día a mí me emocionó la foto de Bielsa con tu viejo. Más te digo, yo, sabés que no soy pro Suárez, pues soy de Peñarol, pero como jugador es indiscutido. Y estaba, hoy estoy neutro, ¿no? Porque no sé quién tiene la razón, Sí, no pero importa. cuando vos metiste ese mensaje, digo, pero la pucha, si vos estás rodeado de crack y agarrás un crack, pero en el sentido
desde la humildad, una familia, todo lo que significó tu viejo, lo querían todos en Florida, tal, pero Mirza no sabía quién era tu viejo en Florida, lo conoció, como dijiste vos, vendiendo gorro a la playa, como lo vimos todos, y se hace amigo de él. Ese tipo tiene sentimientos, ¿no? Y el sentimiento de reconocimiento de un tipo que él lo vio como un grande. Pero Bielsa ha tenido solo problemas en Uruguay. Es un loco. Bielsa es un loco. Yo he conversado le con dicen él. El loco. Yo he conversado con él. Bielsa es un loco. Loco duro, un loco que tiene una caparazón puesta gigantesca, que no le gusta el periodismo, no tiene relación con los periodistas y es un poder importante, más deportivo. Le ponen todo en contra de él. Aquí, el único país que donde ha tenido hasta ahora problemas graves Bielsa ha sido aquí. Más allá de su locura, que está más viejo, uno cuando envejece se pone peor. Sí. Entonces debe haber multiplicado él su carácter, su forma, su alejamiento, su negatividad. Es como dijo Valverde, Suárez en algunas cosas tiene razón y no necesariamente tenemos que estar hablando de esto, lo podemos arreglar dialogando. Y ya está. Sí, y es por ahí. Eso, ya está. Bien. Pero ¿entiendes? ¿Sabes por qué te devolví? Porque a vos te encantó ese reconocimiento, ¿viste? Sí, cuando ocurre con sí, lógicamente. Lógicamente. Pero aparte, creo que es por ahí también ese reconocimiento a la lista 22, es el reconocimiento de tu viejo. Yo sigo así, vos perdoname, yo me alejo un poco del sistema político, lo observo y lo critico. Que el Partido Colorado haya tenido un espacio de tiempo en su historia de no reconocimiento a tu viejo, para mí es gravísimo. Sí, sí. Gravísimo. Gravísimo, que además me interroga, me pone en duda, me pone defensivamente. ¿Será esto? ¿Y esto valdrá la pena, sí? Entonces, hoy te sentís mejor. Las nuevas generaciones están respetando a tu viejo, pero mirá que la historia... Gira. ¿Quieres el último diálogo profundo con mi mujer? ¿Con tu mujer? Sí. ¿Si querés? Sí, lo cuento porque hace a la vida. Creo que incluso leí algo que vos dijiste, voy a intervenir menos para que la gente se manifieste en el cuerpo y el alma, porque ya las ideas hemos hablado todos. Y me dijiste una cosa, entonces voy a eso. Me va a estar ahora, me van a retar cuando llego a casa. Me dice, ¿vos de verdad querés ser intendente? Y digo, ¿por qué me lo preguntás? No te lo pregunto, digo, bueno, mira, para traducirte, cuando sea intendente, seguramente alguna pastilla le voy a agregar, alguna calentura más le voy a agregar, voy a pelearme con muchos que creen que llegan a la felicidad porque yo llego al gobierno y van a llegar los que de repente no esperan. Porque ni locomoción oficial, ni sueldos de rico, ni nada, sino un gobierno popular en serio. A la gente le pedimos sacrificio, el primer sacrificio lo tenés que hacer vos con el ejemplo. No va a haber un coche 1 ni un coche 2, no va a haber ningún coche, se va a hacer el mío. Y los directores tendrán que actuar de esa manera. Y seguramente voy a ir a buscar a uno de cualquier partido, como lo hizo mi viejo con Eduardo Lorier, para abrir puertas de trabajo. Y seguramente a Único Albertini, que ayer me manda un mensaje cuerpo a cuerpo luchando contigo en Florida, pasada esta elección, porque él está con Robert y no con nosotros, pero ese es un... en Florida es mío. Y entonces tener un vicecanciller para poder abrir fuentes, para poder atraer empleo a Florida va a ser una de las misiones. De una gestión mía y rodearme de los pero mejores. ¿Pero todo eso se lo dijiste a tu señora ayer o me estás tirando esa no, idea? No, te estoy diciendo lo siguiente. No, con mi señora fue más breve. Voy a tener sí, más tengo pastillas, ganas, le dijiste. Voy a tener más pastillas, sé que no voy a ser más feliz. A ver, y eso es contradictorio, porque de repente vos lo interpretás porque no sos más feliz por manejar un medio, sino es lo que te gusta y lo vas a hacer porque querés bueno, la vocación de servicio está por encima de la comodidad. La comodidad, si yo me sintiera un viejito, me quedo en casa ahí y puedo los árboles que me gusta y corto el césped que me gusta y hago las cosas de la casa y disfruto al nieto que me encanta, pero yo siento que tengo cosas para entregarle a la sociedad. Entonces, y mi señora lo entendió enseguida, ahora sabe que va a tener a un marido menos presente. Siempre cuento que si fuera por mi viejo, yo no hubiera sabido, no aprendía ni a leer ni a escribir, nunca se enteró a qué escuela iba. Mi viejo estaba para la sociedad y después nos daba cariño y amor.
Mi madre me pegaba alguna palmada para que comiera y tomara la leche. Mi madre me obligaba a estudiar idiomas. Mi madre me obligó pila de cosas que yo prefería más la pelota que el idioma. Y me arrepiento de no haber profundizado en eso. Pero entre los dos formaron un gran hogar, ¿viste? Yo agradecido eternamente a los dos. Pero la vida es un poco lo que vos, por lo menos desde la vocación. Si uno tenés vocación, tenés una vida más egoísta. Me dedico a viajar si puedo y podré ir más lejos, más cerca, pero me dedico a disfrutar. Y bueno, y yo disfruto también si puedo concretar cosas. Me parece que es una vocación que la fui heredando de la lucha y la pelea. Si no, nadie sería presidente, ¿no? Vos sos presidente y Jorge me acuerdo que vivió las locuras y sabía que había. Sí, pero indudablemente que algo a ustedes les seduce para ser A protagonistas. mí el poder no me seduce, a mí Más o menos, a todos un poquito. el poder no, porque lo que voy a Pero y sacar si del poder que no podría tener. podés hacer nada si no tenés poder. Bueno, pero ese Ah, es bueno. otro. No, no, Sí, no. sí. El poder es uno No, no. solo. Depende cómo lo quieras No, usar vos. no, el poder bien usado. Ah, El bueno, poder pero bien no, usado. pero para. ¿Por qué estás mezclando? Yo no te estoy diciendo el poder malo. El poder De es uno acuerdo. solo, vos lo Está bien. podés usar de mala forma o de buena forma. Bueno, Yo gracias. conozco hombres que llegaron a determinados lugares de poder, se transformaron y son malos tipos con poder, pero conozco gente que llegó a tener poder y son unos seres humanos extraordinarios utilizando el poder como es debido. Sin poder no se puede hacer nada. Está la precisión totalmente de acuerdo Ahí contigo. está, entonces le seduce el poder un poquito también, si no es imposible estar en tu lugar, ¿eh? Me quedo en casa cortando y podando los árboles que me gusta podar. Lo A ver, dijiste vos. vos tenés poder. No, no, Tengo. discúlpame, se reconoce el cuarto Tengo, tengo, poder, el tengo, cuarto tengo. poder. No, pero es que tengo. Es No, bueno. pequeño, pero tengo. Entonces, cuando vos agarraste el poder, ¿lo agarraste por riqueza o lo agarraste porque, aparte de poder vivir mejor, que eso es legítimo, poder volcarle a la sociedad para que vos sos floridense, querés a Pero te puedo Florida? mentir ¿Qué? yo. ¿Pero qué Pero yo estás? te puedo mentir en todo lo que me estás ¿Y para qué me preguntando. vas a mentir? Y yo qué sé. Yo te ¿Vos estoy. crees que en el sistema político todos dicen la verdad? Decime sí o no. ¿En el sistema político todos dicen la verdad? No, pero evidentemente que no, Que no. y muchos Bueno, dicen. yo te invito a vos públicamente, a cualquier colega, a decir, traemos las cuentas bancarias y las ponemos arriba de la mesa y te vas a dar cuenta si yo he hecho dinero o no. No Sí. sé lo que tengo. Debo tener ahora $200 guardado en la cuenta. Pero, ¿sabes lo que? La buena No tengo vida, ahorros. discúlpame, la buena vida es poder vivir, poder tener las necesidades básicas y poder darte algún lujito. Es eso, no es acumular riqueza, porque No, la pero riqueza te obviamente va lo en que el yo te quiero cajón. explicar es que a veces el poder, bien utilizado, también es como una vocación de servicio, como tal decís vos. Ahora, me quiero ir de ahí ahora. Ah, vamos Que, para donde quieras, quiero vos sos salir de dueño del Juan. programa, No, 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 sí. pero quiero salir de Juan. Y me quiero ir para tu candidato presidencial, a quien le estás muy agradecido, te ha infundado un poquito de energía con esa nueva forma que tiene, porque el Partido Colorado ha respirado un poco, se ha oxigenado, una máscara de oxígeno, con Andrés Ojeda, ha sacado algunos dinosaurios que había en la vuelta, y Andrés Ojeda le ha dado otra fortaleza al Partido Colorado. Yo quiero ver al final del camino si están como ustedes piensan, yo no sé si están así, déjame, me pongo de analista y te digo. Tiempo al tiempo. Porque hace 10 años atrás vos tenías una fractura dentro de la lista 22 que te hizo daño interno. No lo hablé mucho de estas cosas, yo lo sé porque te intuyo y te veo. Y cuando analizo en casa la política, tuviste una pequeña fractura interna en la 22 que te dolió muchísimo. Pero el tiempo lentamente, algunas cositas en su lugar pone también. Y resulta que ahora te encuentras con un tallo más fortalecido, tranquilo, en paz, en tener paz de conciencia en política es un valor y es lo que estás transitando, andás con paz caminando en la calle y se fracturan otros en el Partido Colorado. Sí, te voy a hacer una puntualización que pasado, las heridas, la vida está hecha para pelearse y arreglarse, ¿no? Yo con vos no he estado peleado, pero con gente he estado peleado y después un día nos encontramos, No dimos un sé si abrazo y para dijimos, arreglarse no. vos, para yo en algunos temas no. No, en algunos no, pero ¿qué pasa? Vamos a hacer una dentro de los que provocaron heridas a mí y a mi viejo. Ojo.
No es lo mismo el que se quedó luchando por las mismas banderas coloradas. Ya me lo dijiste. Ah, no, pero igual está bueno la está posición. Está bien, pero me lo he dicho. Yo te separá de ese tema. Yo no quiero que estés ahí. Sí, yo pero, no te cuento mi análisis. Sí, pero déjame terminar la reflexión. Todo el que hoy está trabajando para recuperar la diputación en Florida es mi aliado. Hoy yo no tengo divisiones en el partido. Porque, ¿qué ocurre? Si el mundo no pasa por mí, ni el mundo pasa por otras cosas, y el mundo chico nuestro pasa por reconocer de que hay gente hoy que estamos todos en las mismas banderas y estamos todos, por lo menos, no hablando mal de nadie, de nosotros, ¿no? Ni de nadie, yo no estoy hablando mal de nadie. Entonces, cuando veo chiquilines que están luchando, que están peleando, legítimamente quieren ganarme, y está bien, pero ninguno está hablando mal, sino yo eso lo tengo que yo reconocer. No lo dije eso tampoco. Yo lo tengo que reconocer y hoy no tengo ningún otro objetivo que sumar a Florida con todo. Pero yo no estaba hablando de vos igual. Mi análisis te tenía como protagonista, pero no directamente sí, a pero vos. Más bien me gustaría no abrir heridas, ¿viste? Sino las heridas existieron, pero ahora estamos todos con un objetivo y también todos conscientes de que el Partido Colorado se juega su supervivencia. Pongo curitas, ¿no? Para un segundo que traje 10 curitas y voy a usar para cerrar las heridas, las curitas y sigo. Ah, pongo la curita y me sigo. Sigo entonces. La curita y se cura enseguida. A este mismo joven que ha fortalecido el Partido Colorado o le ha lo ha imprimido de nuevas cosas, de nuevas energías. Sí, tiene otro concepto de hacer política, como decís vos, ¿no? A mí me preocupa que Durán Barba, por ejemplo, lo alabe tanto, pero bueno, dicen que es el nuevo concepto. Y habló hace pocas horas de lo que la gente quiere escuchar. A mí, ¡buah! Yo soy reticente a esas cosas, ¿viste? Yo no puedo estar con alguien trabajando que porque alguien grita ya, qué lindo los teléfonos negros, uno salga a decir, porque vamos a importar teléfonos negros. No. Me gusta más conceptual, profundo y programático todo. Yo soy de la vieja guardia en ese sentido. Entonces cuando de repente me hablan, vamos a fortalecer la familia, ¿cómo era el nombre? La familia multiespecie. La familia multiespecie, dijo Ojeda, como algo fundamental de la contención y el buen trato del perro en la casa o del gato en la casa. No se me hubiese ocurrido nunca que un actor político se acordara del gato y el perro que tengo en casa, que son nada, simplemente el gato y el perro que tengo en casa. Es difícil, che. No, yo lo que te digo que fue muy claro. Mira, me le agregó una cosa que fue rápida. Dijeron, pero usted, dice, fue un palo para Orsi, ¿no? Pero bien pegado. ¿Lo dice, del perro? No, lo del perro no. Y él lo invitaron de los temas de economía, fue a todas las gremiales a exponer su pensamiento. Del agro también, del turismo también. Rindió exámenes en todos los lugares, en ADM también, en todo. Entonces, él está hablando de los temas que debe hablar, que son los temas del país. Y después le agrega su formación personal o la forma de ver la vida y agrega cosas que han caído muy bien en la sociedad y que la siente, porque después lo hemos hablado personalmente. La familia, por ejemplo, esto que te digo, la familia multiespecie. Todo la forma que opta cada uno de su vida y siempre agrega algo mientras no agreda a la sociedad. Ahora, a mí me parece que está bueno. Yo siempre digo esto cuando el... Vas a poner... Dos hombres se enamoran, o dos mujeres se enamoran. A mí me parece fantástico, porque este es el mundo en que vivimos. Lo que no me parece bien, que yo cuando tuviera una novia, si tenía una novia, fuera a exhibirme chupoñando en una plaza y tocándole todo lo que podía, ¿viste? Porque son cosas que son respeto al niño que anda ahí y al niño. Entonces, la sociedad, que respetar la convivencia, eso, los lugares de confraternidad de todos, no ser exhibicionistas, sino ser lo que somos
como en la pareja que elige uno, en la convivencia, en todo ese sentido liberal que yo tengo de la vida en serio. Lo que, entonces, cuando te digo ese ejemplo de algo que para muchos sería normal, a mí me cae mal. Hay cosas que vos en público no tenés que ser exhibicionista. Entonces, cuando yo veo una marcha, por ejemplo, con todo respeto, pero a mí me parece bárbaro que marchen por los derechos, por todo. Lo que no me parece bien es el exhibicionismo, me parece que hay cosas que no, y son muy profundas, que capaz que alguien discrepa, pero yo digo lo que yo pienso. Yo pienso que todo está bien dentro de las líneas de esa que me educaron a mí, de siempre estar priorizando la convivencia, tratando de no agredir, tratando de convivir para aportarle a la sociedad. Y eso no es la relación de qué tipo de sexo son, sino es la relación humana de saber de que los lugares de convivencia son para paz, no para meter la música molestándote a vos, a la locura, no para... Para tantas cosas que es una forma como de yo tengo mis derechos y mis derechos terminan donde empieza el del otro. Me parece que es un principio fundamental, deberes y derechos que hay en una sociedad. Bueno, yo siempre voy a luchar por una sociedad abierta para respetar todas las opciones, pero que me respeten también mi convivencia, ¿no? Bien, pero... ¿Te queda claro eso? Sí, pero ¿cómo lo enganchaste con lo que yo venía hablando? No lo entendí mucho. Y lo enganché porque vos estabas en lo que es Andrés y los temas que tienen que ver con la convivencia de los animales o de lo que sea. Todo, por ejemplo, yo creo que en el mundo vos has andado en algunos países y ves de que generalmente no está la caca del perro en la calle, que la gente va con una bolsa y la levanta, que todo lo que es la convivencia hay que respetarla, ¿viste? Y eso sería una sociedad mejor. Te estoy hablando de un concepto de vida que creo que Andrés lo ha, por eso le ha llegado, aunque te parezca mentira, hay algunas publicidades que veo cuando voy a casa, gente mayor lo adora por ese tipo de forma de presentación de la vida. No, sí, yo entiendo. ¿Lo has visto eso? No, que gente mayor, sé. Bueno, te digo, sí, dicen, sí, yo sigo... lo ven como un hijo que les está transmitiendo un mensaje de integración de la sociedad porque él está con alegría, está encarando una forma de vida y está presentándose tal cual es. Me parece fantástico. Puede ser. Yo tengo otra visión de... Porque cuando le llegó a la sociedad, ese es el éxito, interpretaron su mensaje. A mí me costó interpretarlo. ¿Te acordás que una vez la de los músculos yo no la entendí muy bien? Yo no lo hubiera aconsejado y sin embargo fue un éxito que marcó pero una es que forma justamente... de ser tal cual es. Porque no es que va al gimnasio ahora... Está lo bravo, la alimentación del éxito por sí mismo, fue un éxito. Porque todo el mundo habló de él y de su gimnasio. Fue un éxito de marketing. Y sin agredir a nadie. Sí, está bien. Pero está bien, yo soy de otro palo, soy de otro caminar, soy de otro observar. A mí me gustan las concepciones políticas certeras, ¿no? El exitismo que existe hoy a nivel mundial. Hoy, yo no leo Twitter. Yo leo Twitter y continúo. Ahora, cuando leo un libro. A mí como lectura me gusta un libro conceptual, profundo y largo. No así estoy leyendo el gigante. Un Twitter cortito que me... No, pero tiene un programa de gobierno espectacular. Sí, yo es que sé que sí, pero yo te digo... Tiene equipos de gobierno. Bueno, yo te entiendo todo lo que me estás diciendo. Está conquistando votos, como vos me estás planteando, con un marketing detrás, una agencia de publicidad que trabaja, que las tienen todos, y bueno, se ha transformado un poco la política en eso, y yo no soy muy de la agencia de publicidad en política, de conquistar al otro o a la otra a cambio de un enamoramiento de seducción a través de... Porque me parece que se está mercantilizando la política mucho. Estoy convencido de eso. Al revés. Hay un candidato que le dicen que no vaya a ningún lado porque pierde votos y va. No, Juan, hay un candidato que le están diciendo no vaya a ningún lado porque son cinco tipos que peleen entre ellos primero. Sí, yo estoy convencido de eso. No, pero no va a algunos lugares también que tiene que poner sobre su plan y si no lo lee. Ha ido a todos lados, ha ido a DM, a todos lados. Eso, a ver... No voy a defender a Orsi, es problema de Orsi. Pero yo no lo nombré, lo nombraste vos. No, pero si vos estás hablando de él. No, pero yo dije... Pero además, ¿por qué me disparaste para Orsi? Pero yo dije
que hay un candidato. El pero sistema vos todo. Lo nombraste ahora, sí. Pero lo nombré porque vos me acabas de decir a mí, hay un candidato que no va a discutir con los otros. ¿Y cómo va a ir si son cinco contra uno? No, pero eso no tiene que... No te dije discutir. Que no ha ido a gremiales, que no ha ido a fila de lugares. Ha ido a todos lados, es lo mismo. Pero ¿y eso qué? Pero, ¿y qué tiene que ver con esto? Que yo estoy diciéndote... No, lo que te estoy diciendo es que está presente en todo. ¿Quién decís vos? Pero Ojeda, en todo. Pero yo no te estoy criticando a Ojeda, no es Ojeda personal. Bueno, pero saca a Orsi. Pero es que a Orsi de parte mía podés partirlo al medio. Pero yo no lo nombré. Yo hoy de mañana lo nombré a Orsi, que dijo hace pocos días, dice, bueno, siempre están buscando la cuarta pata al gato. ¿Cómo va a decir eso si la cuarta pata del gato? El gato tiene cuatro patas. No, la quinta pata. Bueno, te estoy diciendo que Orsi dijo, le están buscando la cuarta pata al gato. Y yo me sonreí cuando lo escuché, porque en realidad el gato tiene cuatro patas. Es la quinta la que se le busca porque es la que no la tiene. Entonces, de Orsi, no tengo. A ver, cuando Orsi sale caminando por las calles de Canelones con un perrito, saludando vecinos, haciendo eso de agencias de publicidad y marketing, tampoco. Poco me gusta, como no me gusta que hagan. Conquistar a la gente a través del marketing político no significa que no sea buena herramienta, que no sea válida, que no sea legal y que sea efectiva. Puede ser todo eso. A mí personalmente no me gusta el mercantilismo político. El marketing no me gusta. Me gusta la concepción, me gustan los conceptos, los programas y luego el cumplimiento de eso que está. Lo que pasa es que seguro se ha transfigurado todo, que ahora lo que sirve es vender. Y bueno, se ha comercializado. Yo creo que hay un mercantilismo político. Lo mío es más profundo que Andrés Ojeda. Lo que te quiero mostrar es que viene cambiando tanto el concepto de política en la democracia occidental toda, en Occidente, a Oriente no lo conozco, te hablo de Occidente porque leo las repúblicas democráticas en Occidente, se está traspapelando tanto todo que estamos en un decaimiento generalizado. La gente te va a votar porque vos seas... Hoy, yo traigo a Uruguay a Winston Churchill resucitado y a Luis Suárez, y el presidente de Luis Suárez. Y está mal. No. ¿Me explico lo que quiero decirte, verdad? ¿Cómo? No es Andrés Ojeda. No. Pero creo que Andrés es parte de esa nueva propuesta política también, de... tenerlo conceptual pronto, como decís vos, pero vender el marketing, cuando algún día lo tendré, algún día con él y lo hablaremos, y yo creo que hay un mercantilismo de la política que a mí no me gusta. Déjame hacer un reclame. Lo que vos decís, pero es lógico que hay una anécdota, me acuerdo de Fernando Morena, que va en Roma y dice, desde el Duque se hablaba de desde ahí, por Mussolini, ¿no? Y le dice un jugador en qué cuadro jugaba. O sea, eso ocurre no desde ahora, desde siempre. Posiblemente. De repente una cosa popular pasa por encima de lo que fue la figura de Winston Churchill, que es un héroe, un ídolo de todos nosotros, por su sentido estratégico, por su bohemia de la vida, por lo que fue... Conservador, liberal conservador. El día antes, cuando estaba en la guerra con Alemania, con Hitler, la mujer le avisa que no tenían para pagar la luz, ¿no? Un bohemio, que fue... venerado por todos en el sentido de que la estrategia... Entendiste lo que quise decir. Pero ¿cómo no voy a entenderlo? Lo que te digo es que hoy Andrés agarra un partido en el 7% y hoy lo tiene, por lo menos asustando que pueda ser el que va al balotaje. Bueno, posiblemente Orsi lo tenga que enfrentar si ustedes le ganan a Delgado. Ah, perfecto. A 5 no va a enfrentar. Perfecto, disculpame. Ustedes tienen una primera elección que entre ustedes. Porque vos ahí lo agarraste mal, yo no lo tiré por el tema de debate. No lo tiré por el tema de debate, te dije en otros lugares. Pero no importa, si no perdemos el tiempo en algo. Pero no van a otros lugares porque hay 5 tipos sentados que están todos contra él. Déjame el reclamo un poquito más largo. Porque yo no voy. Me prometiste que iba a hablar yo y no voy y ahora hablaste más tiempo. La próxima vez que vengas te prometo que ni te pregunto, te dejo hablar, ¿está? De verdad te lo digo. Dale. Te tomo la palabra. Porque mira que hablaste todo vos, ¿eh? Yo me metí ahora al final. Antes hablaste todo vos. Pero dale. No termina de pelear. No, sí, no importa. Vamos a pelearnos un poco. Si vos tenés un candidato, mientras los anteriores
largaban en 21 después de la interna y terminaban en 12. Estoy hablando desde que ganó el Frente Amplio en el 2005, ¿no? Desde ahí los candidatos que tuvieron en el 2004. Desde ahí en adelante los candidatos todos hicieron buenas internas y después se desparramaron. Este hizo una mala interna y ahora lleva el partido según los que no nos gustan a ninguno de los dos, pero alguien te marca aún, bueno, está en el entre el 15 y el 17, ¿no? Entonces, cuando vos ves eso, bueno, respetemos que los que idearon otra parecían unos cracks, pero perdieron votos. ¿Este cuál fue la primer genialidad que hizo? Admitió a todos. Mientras Bordaberry no lo dejaron ser candidato a la elección pasada, que fue Julio y Talvi, es decir, que vengan todos. Y Bordaberry vino a disputarle el liderazgo a notoriamente, ¿no? Lo tenés claro eso. Y él los abrazó a todos, que vengan todos a trabajar. Entonces ese alguien que tiene fe, que tiene idea, que va para adelante, que es transgresor, pero transgresor siempre con el mensaje de deberes y derechos, que son lo que tiene que exigir uno a cualquier líder que quiera ser guía de un país. Bueno, yo estoy con Andrés, convencido, contento, y ha sido de palabra. En todo lo que hablamos lo cumplió. Lo veo con fuerza, convicción, va para adelante y abrió la cancha a todos. Con unos tendrá más simpatías, menos, pero todos tienen la cancha abierta para trabajar. Logra que el partido hoy esté posicionándose, que si subimos 3 puntos y el otro baja 3 puntos, estamos peleando entrar al balotaje. Bueno, aplaudamos a Andrés Ojeda y es un ejemplo de juventud positiva, un ejemplo de un hombre que va para adelante, un ejemplo de hombre que mira a los ojos, un ejemplo de una persona que nos ha logrado entusiasmar a todos, porque vos vas al club de enfrente, al club de allá, y estamos todos metiendo, todos trabajando y todos yendo para adelante, y no nos estamos peleando entre nosotros. Bueno, creo que estamos en el mejor momento, y ese momento, a mí que tengo la experiencia de errores cometidos en la vida, también he tenido muchas virtudes, creo, estoy convencido, pero de los errores también aprendí. Hoy les puedo decir que yo pierdo poca energía, salvo con Álvarez cuando vengo acá, después pierdo poca energía discutiendo y estoy siempre tratando de sumar y aportar. No importa, ese sí. Ahora quiero terminar esta carrera. Si yo llego a ganar la diputación, les puedo asegurar que soy el que puede cambiar Florida. No con discurso, sino diciendo, están los que gobiernan hoy y gobiernan de una manera y va a estar este ciudadano que va a hacer lo contrario a lo que ocurre hoy. Y de eso tendremos tiempo. Vamos a luchar para ganar la diputación y vamos a luchar para sumar para Florida siempre. Así que desde mi parte es el compromiso de una campaña que va a continuar en la misma línea, de una campaña de convicción sumando para hacer una Florida mejor. Después nos vemos, te iba a decir algo, pero se nos va a ir más largo y tengo gente, tengo nuevos invitados. Te voy a contar algo. En la próxima tengo algo que dijiste y te lo voy a tirar de entrada. Tíralo. Así nos peleamos de entrada. Pero, y no pero, al final. Tirás una sola, porque después me dijiste que el programa es mío. Es tuyo, pero yo te la tiro de entrada, porque parece que las encuestas, cuando te favorecen son buenas y cuando no salís a criticarla, no, como hace poco. No, cuando hablas de que de los puntajes, vos me estás hablando de que ahora del 12, del 24 al 12, ahora estamos en el 17, eso que son puntaje de encuestas. Hace 7, 8 días. A ver si transás conmigo. No, yo estoy de acuerdo con lo que decís. Pero si la encuesta no te sirve cuando no están. ¿Qué te parece? Déjame hacerte esta reflexión. Si sufrí las encuestas tanto, y la mayoría eran irreales, porque una vez ahora que la estás disfrutando, te tengo que dejar. No. Está buena. Yo no, te parto que no creo en las encuestas. Pero si sufrí una que me dio 300 votos yo y 9.000 otro, ¿te acordás? Sí. Me ganaban 9 a 1. Sí. Y las nombraba porque cuando me peleaba las nombraba, que me daba, sí, y que no le creía. Ahora, aunque no le crea, porque si a mí no me ponen las encuestas, yo un poco les puedo creer, pero prefiero comentar las que me dan con 17, no las que me daban con 300 está votos. Está claro, pero si no, pero si yo no le creo a alguien porque miente cuando no me pone, no le puedo creer a alguien porque puede estar mintiendo dándole tanto puntaje a determinado actor político. Con la diferencia que yo dije que no le creo.
Bien, un gusto tenerte. Un gusto. Pausa, Vega y Amandita ya vienen acá con nosotros, 77-424. Y de revolución, destreza de la esgrima, sucesos comprensos.